muestra. Es el total de disueltos sólidos en el agua. ¿De qué consta? Bueno, el total de disueltos sólidos es los minerales o las sales que contienen el agua. Hablemos en partes por millón. ¿Qué son partes por millón? Imaginemos que tenemos una pantalla con 1000 poquitos, pero de esos poquitos, los que están fundidos son los que vamos a medir, ¿verdad? Para medir así la grosura del agua. Este es el aparatito con el que lo medimos. A la mayoría de los clientes les ofrecemos esta prueba para que comprueben que nuestra agua es más ligera. Vamos a comenzar con Puri, ¿verdad? Vemos, podemos observar que está en ceros. Lo vamos a checar. ¿Cuántas partes por millón tiene esta agua? Nos está marcando 29 partes por millón. O sea que tiene 29 foquitos de esos, 1000 foquitos, tiene 29 fundidos. Okay. ¿Qué quiere decir? Y está cambiando. O sea, está entre 29 y 30. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua está más gruesa. ¿Sí? Es más difícil de digerir. El agua de la red por lo regular marca 160 partes por millón, para que se den una idea de cuál va siendo el agua que es más fácil de digerirse. ¿Sí? Lo vamos a empagar para que no haya duda de que se quede el resultado. Lo sacudimos para que no quede residuos. Ahora vamos a probar la siguiente marca. Aquí nos está dando 28 partes por millón. Estamos hablando de que la marca 1 y la marca 2 están similares en los procesos de purificación. Llámese que tiene algún defecto en las membranas de ósmosis inversa. ¿Verdad? Tenemos un TDS de 29, y 28. ¿Sí? Lo sacamos y al igual lo sacudimos para que no haya algún comentario que nosotros manipulamos los aparatos, no están manipulados. Y otra de las marcas.
En esta marca, es una marca reconocida nacionalmente, y podemos observar que tiene 39 partes por millón. 39 partes por millón. Estamos hablando de que es un agua muy difícil de digerir. De 39 y 40. Lo volvemos a hacer. Lo vamos a sacudir nuestro medidor para que no quede duda. No estamos utilizando ningún tipo de químico ni de agua para enjuagarlos. Lo estamos haciendo simplemente con quitarlo para que no quede ningún tipo de muestra. Vamos a checar la de nosotros. Podemos observar que tiene 13 partes por millón. Incluso ustedes pueden constatar con una simple prueba. Puede tomar agua de la de nosotros durante una semana y después probar cualquiera de las demás marcas y ustedes observarán la diferencia en su cuerpo. Que podrán tomar más y a la misma vez desintoxicarse más rápido. 13 partes por millón. Lo vamos a encuadrar, lo vamos a quitar igualmente y vamos a probar el agua de la red que tomamos hace unos momentos. Lo estamos agitando para que no quede ninguna muestra. Lo hicimos al último, al de la red, para que no alterara los resultados de las anteriores, porque esta muestra va a dar muy alto. Por eso fue que primero comenzamos con las marcas, para que constaten de que no, el aparato no está manipulado. Son 119 partes por millón. Esto lo hacemos para constatar de que nuestro producto es de primera calidad y que estamos a nivel de marcas incluso transnacionales. De antemano le damos las gracias al periódico La Expresión por venir a constatar de que en verdad, cuando nosotros decimos que les ofrecemos un producto de calidad dentro de su comunidad, es un producto de calidad. Y usted lo puede comprobar. Muchísimas gracias.